con la mugre y las ratas, y nuestro concepto principal es satisfacernos como músicos, hacer lo que nos gusta sin seguir un régimen, que todo salga de aquí. Pues bien, tú estás mañana y yo te vuelvo a encontrar. Y el viento en las paredes no lo puedo apagar. Te escribo mil canciones con horror y emoción. Y todas intenciones de ganar tu corazón. Volando entre el humo y ya estoy por estallar. Tu esencia me asesina si tan cerca tú estás. Escribo mis canciones con horror y emoción. Y todas intenciones de ganar tu corazón. Incendiemos la ciudad con tu estrella fugaz. Bésame en silencio y te daré la eternidad. Incendiemos la ciudad con tu estrella fugaz. Bésame en silencio y te daré la eternidad. ¡Eso rap! Obviamente porque nos gusta, tenemos cierta influencia de tener algo diferente, pero pues es muy raro que llegue una banda con rockabilly. Y pues está chido que llegues tú y pues dale, vamos a bailar. Y toda la gente baile con lo que tú tienes. O sea, es como que un género un poquito más propio de decir. Saquemos a la puerta y empujemos a brillar. Sujeta ya mi mano y empecemos a volar. Escribo mis canciones con horror y emoción. Y toda mi intención es de ganar tu corazón. Incendiemos la ciudad con tu estrella fugaz. Bésame en silencio y te daré la eternidad. Incendiemos la ciudad con tu estrella fugaz. Bésame en silencio y te daré la eternidad. ¡Let's go back! Hola, yo soy Omar, mejor conocido como Spencer. Yo toco la batería en La Mugre y las Ratas y me gusta mucho lo que hago, me gusta el concepto que tenemos y más que nada satisfacer a la gente, ver que baile con nuestra música. Yo soy Brian, mejor conocido como La Chica del Tubo. Toco el contrabajo y el bajo y bueno, más que nada a mí me gusta divertirme tocando. Bueno, hola, yo soy Milton, mejor conocido como Steven o Serafín. Y pues yo soy el más pequeño de la banda, yo toco la guitarra y pues ya desde hace muchos años ya toco con bandas y pues me gusta mucho el rockabilly, desde pequeño lo he escuchado y pues hasta estos días sigo con esa música. Hola, yo soy Víctor, conocido como Víctor Frankenstein para todos ustedes. Yo amo rock and roll, amo lo que hago, principalmente me encuentro muy atraído por lo que es la música country. Pues sí, disfruto lo que es mi trabajo, que es la música. Está perdida y yo vivo sin color.
vendido mi corazón a un par de vagabundos. En aquel desierto que imaginé la tierra de los huicholes, me dieron una navaja para cortar el tiempo, me dieron una pala para cavar mi tumba y una guitarra para describir la muerte. Actualmente ha tomado un auge muy fuerte a lo que era hace como 5 años, que era, digamos, que algo un poco under. Lo que pasa hoy en día es que se está desatando como que una ola y es algo que está tomando ahorita mucho auge. Disparo a las montañas, alegando hay destrucción. Mi cuerpo se consume entre la mancha del gran sol. Sombra como el pato con desesperación. Es algo muy chidísimo haber podido, antes que nada, que nos hayan dado la oportunidad de entrar al concurso. Pues padre a la vez para nosotros, porque es un paso para nosotros, un paso más.